Hola, mis bellas amigas. Hoy vamos a trabajar los gorritos. Yo estoy haciendo un trabajo para mi nietecita, para una sesión de fotos, y tengo ya los zapatitos de conejo, de puerquito y de Winnie Pooh. Estoy terminando los de Igor y los de Tigger para que poquito a poquito vayamos haciendo el ajuar completo. Hoy trabajaremos el gorrito. Ya saben, amigas, gancho 3,5 o 3, mis lanas con las que estoy trabajando. Esta doble hebra, porque es delgadita, es cisne bebé. También estoy trabajando con Kitty, Brisa y Cadeneta, que es este Cadeneta. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar con los gorritos hoy. Bienvenidas, amigas. También, pues, aprovechando, les muestro que tenemos estos gorritos en el canal. Está súper chulo este gorrito. Lo pueden hacer en el color que a ustedes les guste. Yo hice dos modelos con beige, aquí el otro. Y este lo vamos a trabajar ya pronto. Yo de este hice dos, porque el amarillito que hice está muy chiquitito. Entonces me puse a hacer este un poquito más grande. Y creo que necesito hacerlo un poquito más grande, porque les digo, dieron la medida de la cabeza de la bebé y supuestamente está bastante grandecita su cabeza. Comenzamos con los gorritos. Este es Cadeneta, este es Brisa y este es Cisne. Este yo lo quise así, que quedara un poquito como con punta, un poquito nada más. Es con 10 pilares, solamente 10 pilares, y la segunda vuelta son 20, y los aumentos pues ya los conocemos. Muy poquito se hace, no como este que está tan redondito. Este tiene aquí en el comienzo. Comenzamos, amigas. Este está más redondito, tiene 12 desde el comienzo. 12, segunda vuelta 24, están más redonditos. Este es Cadeneta, están tejidos exactamente igual. Los aumentos nos quedamos en el mismo, que son 3 y aumento. Este exactamente igual, quise que quedara un poquito más picudito. No sé si conozcan al puerquito de Pú, que está más picudito su cabecita. Bueno, la intención, comencé solamente con 10 y en la segunda vuelta 20, y pues los aumentos tal y como ya los conocemos todos. Y aquí está. El resorte se va a hacer la cantidad de vueltas que quieran. Entonces, cuando estén trabajando esto de los pilarcitos, pues en la vuelta que ustedes quieran. Desde el comienzo en este tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la que está aquí abajo con la que comenzamos, 9. Y ya empezamos los de resorte. Aquí, este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, el que está aquí. Este es más delgado, aunque usé doble hebra. Y el mismo gancho. Este es del comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Igual que este. Pero bueno, ahí yo les dejo. Este lo quise intencionalmente un poquito más pequeñito. Y ahí está. En cuanto al resorte, 5 vueltas y 6 vueltas del resorte. Bueno, vamos a comenzar. Mi gancho va a ser igual 3,5. Siempre pequeñito para apoyarnos. Este es el 3,5. La tijerita lista. Y vamos a comenzar. Tengo aquí este otro amarillito que está más como mango. Este está más amarillito. Me gustó este amarillito y estoy sacando otro modelo. Se los voy a compartir por acá. Antes de comenzar ya con estos diseños, pues lo voy a tener acá en el canal. Ese lo quise así, pequeñito. Lo hice con gancho del 3, el otro, que es más chiquitito a este. Y quedó así, porque el material no está tan grueso. Entonces usaría doble hebra para que quede más grande, porque si lo tejo con el 3,5 se va a abrir demasiado todo, todo. Pero este está muy bonito para recién nacido y le queda bien bonito. La plantillita mide, mide, mide. Ay, ay, ay. Para que se vean dando una idea, 9 centímetros mide esta. Ok, amigas, este va a quedar por ahí. Entonces ahora hacemos la muestra aquí con este. De estos gorritos ya tenemos en el canal. Hicimos varios gorritos. Así que bueno, lo vamos a empezar de nuevo. Vamos a ir con gancho 3,5, a ver cómo queda esponjosito. Y vamos a empezar con dos cadenitas. Y vamos a hacer 12 en el arito mágico. Este es el segundo. Tercero, todos de dos sacaditas. Medio pilar, media vareta, medio punto alto, y vamos a hacer 12. 12 pilares. Vamos a jalar aquí el hilito y vamos a estar alternando el cierre de vueltas. En una será en la segunda cadenita,
siempre está bien ajustadita. Jalan otra vez y cierran el arito mágico y vamos a hacer aumentos. Ahora vamos a tener 12, así que subimos con 2 y aquí directo donde está este primer puntito vamos a hacer un segundo. Ahí al cierre tenemos que tener 2 y 2, así que ahí donde acabo de poner ese voy a poner un segundo. Ese es mi aumento. Este me queda sin el aumento. Al cierre aquí voy a poner 2, bueno 1 para tener 2. Aquí ya voy con 2 otra vez en el mismo lugar, 2, 2, 2, hasta tener lo doble de lo que yo haya hecho. Hice 12, tendré 24. Si lo quieren como el que ese puerquito, recuerden son 10 y en esta vuelta lo doble, tendrían 20. 2 por espacio, de 2 sacaditas. Si los cuentan, empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vamos a hacer el número 24, donde está este pilarcito que dejamos incompleto y ahí tengo 24, lo doble. Cierro ahora en la tercera cadenita que es entre estos dos pilares. Jalo siempre para que este el primer hilo del gancho esté bien apretado. Me deslizo y vuelvo a jalar si es que se me quedó muy flojito. Eso en cada cierre de vuelta se hará así. Ahora haremos otra vuelta de aumentos que será dos cadenitas y vamos a ir al siguiente huequito que está aquí muy pegadito y ahí vamos a poner el dos pilarcitos juntos. Lazo, voy al siguiente espacio y ponemos uno nada más solito. Vamos al siguiente espacio y pondré 2. Dos juntos en el mismo lugar y repito, 1, 2, 1, 2. Así nos vamos a ir toda esta vuelta de aumentos. En esta vuelta vamos a tener 36 pilares. Jalamos muy bien antes de cerrar. Si ya cerramos en la tercera, ahora nos toca en la segunda. Metemos muy bien en la segunda cadenita, que es el pilar primero que hicimos aquí, o que subimos con dos cadenitas. Jalamos muy bien y ahora vamos con esta vuelta, que sería dos cadenitas. Ahí vamos a cerrar la vuelta. Ese es mi primer pilar. Vamos enseguidita aquí y ahora vamos a tejer dos pilares y un aumento. Ahí tengo mis dos pilares por separado y ahora aquí me toca poner dos juntitos. Vuelvo a poner un pilar, otro pilar y mi aumento. El aumento son dos en el mismo lugar. Aquí va mi aumento. Siempre controlen el hilo de este lado para que queden sus pilares bien bonitos. Ahí están dos, repito, uno, dos y aumento. Así terminaré esta vuelta. En esta vuelta tenemos 48 pilares. Vamos a deslizar en la tercera cadenita entre estos dos pilares. Jalen antes de deslizarse. Cerramos y volvemos a jalar. Ahora vamos a hacer otra vez dos cadenitas. Ese es mi primer pilar y corresponde a este espacio. Ahora aquí vamos a poner el segundo pilar. Ponemos el tercero aquí. Y ahora nuestro aumento. Aquí ponemos dos juntitos. Ahí está. Repetimos 1, 2, 3 y aumento. 1, 2, 3 y el aumento aquí. 2 en el mismo lugar. Voy controlando acá mi hilo. Ahora otra vez 3 y aumento. Así terminaremos mi vuelta. Yo para mis gorritos, la mayoría aquí me quedé. Y ya empecé a tejer alrededor con los puntos que ahora yo tenga aquí. 1, 2, 3 y aquí va el aumento. Aquí está el aumento. 1, 2, 3. Aquí pongo uno más. Así voy a terminar mi vuelta. En todos me quedé con el platito a este tamaño. Debe de estar recto. Si yo lo quiero más grande van a hacer otra vez aumento. Se sigue en la cuenta. 1 y aumento. Después serán 2 y aumento.
Después harán 3 pilares y aumento. 4 pilares y aumento. Y así se van con los números. Si quieren que vaya quedando el platito y el gorrito más grande. También tomen en cuenta el material, su gancho y su manera de tejer. Este mismo, si lo tejo con gancho del 3, me queda más pequeño. Con el 4, este material ya no lo recomiendo porque es muy delgado. Termino mi vuelta así. En esta vuelta me quedan 60 pilares. Vamos a cerrar en la segunda cadenita. Jalamos. Cerramos muy bien. Y ahora vamos a hacer esta vuelta. Voy a tejer este último pilar. Quedó como muy grande. Y eso hace que va quedando como más separado. Entonces lo ajusto lo más que puedo. Esta gasita del gancho la super aprieto. Y vamos a cerrar con deslizado lo más apretadito que podamos. Y ahora vamos a hacer esta vuelta. Antes de continuar les voy a decir. A veces nos quedan muy separados los pilares entre sí. Si ven aquí. ¿Por qué? Porque esto de aquí, las cadenitas, vamos dejando nuestra mano muy flojita. Y esta gasa va quedando grande y se van separando los pilares demasiado uno entre sí. Entonces tenemos que ir controlando bien el hilo para que al tejer estas gasitas no hagan que los pilares entre sí se vayan separando mucho. Ahora que si nos toca cerrar en la tercera cadenita y vemos que sí se separan mucho, nos vamos acá, no importa, aunque repitamos en la tercera cadenita y jalamos lo más que podamos para que se junten más los pilarcitos. Bueno, aquí ya pueden hacer una vuelta más para aumento. La voy a hacer solo en este diseño. Ya les digo que en todas me quedé en todos estos gorritos para bebés hasta de 3 meses. Y si lo quieren más grande, bueno, simple y sencillo, nos vamos a ir con una vuelta más de aumento. Subo con 2. Aquí mismo me hago mi segundo pilar, tercer pilar y siguiendo la cuenta me toca cuarto pilar. Y aquí hago mi aumento, que son 2 juntitos. Para una vuelta más será lo mismo, solo serán 5 pilares y el aumento. Toca aquí, pilar número 2, 3, 4 y el aumento. Así voy a hacer toda esta vuelta. Pilar 1, pilar 2, 3, 4 y el aumento. 2 juntitos. Eso hará más grande mi gorrito. Voy terminando, siempre terminamos con el aumento, que son los 2 en el mismo lugar. Y vamos a cerrar en la segunda cadenita, aquí. Siempre bien ajustadito. Jalan, ajustan y ya quedó nuestro platito con 4, con 4 aumentos, se puede decir. Aquí hay, si no conté mal, 72 pilares. Bueno, ahora vamos a trabajar para abajo. El número de vueltas, pues le vamos a poner una vuelta más o 2 porque pues pusimos más aumentos para que baje más. Desde aquí arriba tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el que va aquí. 11, porque ese es, lo uso para el realce y se ve como en realce, pero es una vuelta más. Entonces, bueno, voy a trabajar así y ya las veo. 2 cadenitas, vamos a ir aquí y hago mi pilar. Tengan cuidado porque este toca aquí y este toca aquí. No se avancen mucho. Y ahora voy otra vez y lo mismo. Así, pilares de 2 tiempos. Yo cerraré en la tercera cadenita. Tengo que ir alternando para que mis vueltas queden bien disimuladas. Si ven mis gorritos, su vueltecita, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Está bastante discreta. ¿Dónde anda? Por acá. Aquí está el cierre de vueltas. Miren aquí. Aquí se ve el cierre de vueltas. Entonces en algunos nos puede quedar un poquito más marcada según la tensión de la mano y como vayamos cerrando nuestras vueltas. Está aquí mi cierre de vueltas, miren acá. Entonces si van haciendo como les digo, ajustando muy bien, tercera y segunda cadenita, en este caso si son pilares altos, irán cerrando en la cuarta cadenita y en la tercera. Todo lo rodeo, no voy a poner ningún aumento, en cada espacio vamos a poner un pilar. Y siempre tendremos el mismo número con el que nos quedamos. Si fue en la vuelta anterior, bueno, igual. En la vuelta que ustedes hayan quedado, si es grueso su material, pues harán menos vueltas de aumentos. Para que su platito, pues más o menos mida. En este caso, este para una tallita más grande, está sin vaporizar, mide 13 centímetros. 13 centímetros. Hay quien lo hace para más tallas, van agregando una vuelta más.
una vuelta más de aumento, pero les digo, si es grueso, pues no es más que la medida. Así, se va a ir hacia abajo. En estas vueltas ya va, se va a ir haciendo así. Terminamos con el último pilar, siempre apretadito esto, y vamos a ir aquí en la tercera cadenita y cerramos con deslizar. Ahora, pues ya ven, se empieza a hacer conito. Yo voy a regresar con, yo creo que esta sería mi primera vuelta sin aumento, unas 10 u 11, pero ya les digo al final si le puse más. Aquí enseguida, este corresponde a este huequito, aquí despuesito, pues ahí voy a poner el siguiente pilarcito y me sigo todo, todo lo mismo. Pilar sobre cada pilar, no voy a alterar el número de pilares, no me comeré ninguno ni aumentaré. Que a veces pasa en el cierre de vuelta, por ahí nos brincamos, como están pegaditos los dos primeros, a veces ahí o ponemos uno de más o lo brincamos sin darnos cuenta. Entonces ahorita regresamos. Bien, amiga, les muestro, ya voy a cerrar mi vuelta. Desde que hicimos los últimos aumentos, que nos quedamos 4 y aumento, 4 y aumento. Aquí tengo mi aumento, 3, 4, aquí hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. En total tengo desde el comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas. Pueden hacerle más. Como ven, al gorrito todavía le falta crecerlo. Y lo voy a hacer con resorte, porque me gusta cómo se ve ancho el resortito. Entonces, bueno, vamos a cerrar en esta vuelta. Todavía le falta crecimiento, así que le pueden hacer más vueltas si es que desean. Pero les digo, a mí me gusta el resorte amplio en este diseño. Voy a cerrar igual, siempre jalando y ajustando. Y vamos a empezar a hacer mis dos cadenitas. Y me voy a ir al siguiente pilar, este corresponde a este y será el que quede por detrás. Meto el gancho de esta manera y tejo mi pilar de dos sacaditas, pero queda en realce por delante. Ahora lo meto así y voy a tejer mi pilar por detrás. Otra vez lazo, pongo el gancho por debajo del pilar y me queda así mi pilar botado hacia adelante. Ahora dejo el gancho por encima del pilar de esta manera para sacar mi pilar en realce por detrás. Una vez más porque me llevo la orillita y tejemos el pilar así todos hasta terminar, uno por delante y uno por detrás. Voy a terminar mi vuelta, a mí me salen bien mis pilares, o sea que termino con uno por arriba, pero si están terminando con uno por detrás tendríamos las dos cadenitas con las que subimos, entonces no saldría la cuenta que ustedes, en vez como a mí, que está por delante, queda por detrás. En este hacen el que está por delante. Lo agregan igual, no pasa nada ahí mismo. Solo en esta vuelta sería como poner un aumento, pero nada más así. Tengo mis dos cadenitas. Yo cerraré aquí en la tercera cadena todas las vueltas para el resorte. Ahora lo mismo. Voy a subir con dos. Este queda por detrás. Y el que tengo por delante lo haré por delante. El que está por detrás, por detrás. Y así lo voy a hacer como se presente. Entonces lo tejo así. Una vez más, el que está por detrás, de esta manera. Lazo y otra vez tejo el que está por delante. Para cerrar mi vuelta lo haré justo como lo acabo de hacer aquí en la tercera cadenita. ¿Ok? Son dos cadenas y entre estos dos pilares, ahí está esa gasita, ahí cerramos. Eso hace que el pilar que está por detrás quede como más disimuladito, más escondidito así. Porque ven que queda un poquito más delgadito. En algún otro tutorial les enseñé cómo hacerlo para que el pilar quede regordete y no se vea tanto como flaquito. No recuerdo en qué video les compartí eso. Uno luego esos tips no los acostumbra a hacer. Se nos hace un poco tedioso, pero pues no es nada. Nada más es jalar la gasita y lo torcemos y cuestión de hacer el pilar más gordito. Aquí no lo vamos hoy a trabajar. Así me voy a ir esta vuelta número 2. Voy a terminar esta vuelta exactamente igual deslizando aquí arribita. Tercer cadenita, jalamos y vamos lo mismo, hacer dos cadenitas.
voy a empezar a tomar otra vez los que están por delante, los tejemos por delante y el que está por detrás, por detrás. ¿Cuántas vueltas voy a hacer? Bueno, tengo que ver más o menos, tengo una tabla de medidas de gorrito, se las acabo de publicar en Instagram, ahí van a encontrar. Si buscan en la web la tabla de medidas para gorrito, hay mucha diferencia entre una tabla y la otra. Yo me encuentro siempre con ese detallito, que los gráficos, bueno, cambian por centímetros. A veces es exagerado, a veces tiene 2 centímetros en una tabla y en otra tiene otra medida. Pero a un cálculo más o menos para la talla que busquen de recién nacido, de aquí para acá, la altura que van a buscar, más o menos para recién nacido, les digo aquí rapidito, para altura de 11.5, 11 y medio hasta 12 centímetros de altura, que sería más o menos hasta aquí. Yo ya podría decir que me pasé 12 centímetros, tal vez 12 y medio. Me faltaría hacer una reducción porque si ven, está amplio. Pero este, me faltan vueltas y me voy a también a tener que ver lo ancho de aquí para poder saber a qué talla está este creciendo este gorrito. Aquí tengo 20 de ancho, miren, sería como 40 de circunferencia. Este sería hasta para 6 meses y un año también, porque veo un gráfico que para un año son 46 centímetros, pero, perdón, de 6 a 12 meses, 42 centímetros. Si yo estiro un poquitito acá, un poquitito este, miren, perfectamente nos daría, si se dan cuenta, los 40 y 4 centímetros, ya un poquito más flojito de la circunferencia. Y entonces yo le tengo que dar para esa talla, que sería de 6 a 12, le tengo que crecer de altura, les digo cuánto, hasta 15 centímetros, que serían por acá. Entonces me falta llegar hasta acá. Yo cuando esté tejiendo el resorte y lo vea un poquito alto, yo le haría para esta talla hasta 16 centímetros, ¿ok? Por lo ancho que está. Aquí, cuando yo vaya tejiendo y vea que esto no se reduce lo suficiente, que se encoja un poquito, lo único que hago con un gancho del 3, ya no 3 y medio, terminar las últimas dos vueltas y se va a reajustar bien bonito. Este, miren cómo se ajustó, hay que crecer el resorte y demás, y se ajustó muy bonito. Y tiene elasticidad. Entonces, bueno, para recién nacido la altura hasta 12 centímetros. De 3 a 6 meses, hablando de altura, hasta 13.5. Para 6 a 12 de altura, de 14 a 15. En cuanto a lo ancho, para bebé, lo ancho de aquí, 10 a 11. Para de 3 a 6 meses, de 11 a 13. Para 6 a 12, que es un año, ese de 13 a 15. De 1 a 3 años hasta 16 centímetros, que ya para esta talla de hasta 3 años, 16. Yo creo, amigas, que, bueno, depende mucho el material, el gancho y cómo esté la cabecita de nuestro bebecito, porque a veces tienen cabeza muy chiquitita y a veces son muy cabezoncitos, entonces varía mucho en cuanto a la medida y tablas aquí. Pero si les sirve, yo las tablitas se las dejo ahí en Instagram, Norma y sus tejidos, me pueden encontrar allá para que vean y le echen un ojito y guarden esas tablas de medidas para gorro en centímetros. Bueno, yo la voy a avanzar más o menos hasta 16 centímetros en vueltas de resorte. Repito, las últimas dos vueltas las voy a hacer con el 3 para que se reajuste un poquito. Aunque ustedes lo van a ver, crézcanlo y solito se va acomodando. Aquí tengo casi nada de vueltas, entonces todavía no se ajusta. Aún así, yo sí le haré con el 3 las últimas dos vueltas. Lo avanzo y ya regresamos a hacerle los detallitos al gorro. Para este yo ya le hice un modelo de orejitas que no me gustó mucho. Hice dos. Una tiene más pilares en la base. Esta tiene menos pilares la primera. En los aumentos la segunda. Y como que no me gustó mucho. Pero vamos a hacer otro modelo de orejitas. Ustedes hagan el que quieran. Acomodan su gorrito. Que el cierre de vueltas quede aquí a un ladito o atrás. Y vamos a acomodar las orejitas. A mí estas no me gustaron, así que vamos a hacer otra con este. Y ya ustedes le ponen la que guste. Tengo mis 16 centímetros ya, amigas. 16. Ahora lo que voy a hacer es, estoy haciendo las dos últimas vueltas. Tengo 6 vueltas de resorte. Voy a hacer una vuelta de puntos bajos. Voy a cerrar aquí, en la tercera cadenita, para que quede ocultito ese
pilar un poquito, el que queda por detrás, empezaré con cadena y punto bajo y rodeo todo sin ajustar mucho porque ya el ganchito es más pequeño. Todo nos vamos así, una o dos vueltas. Yo hago una para que cuando se use el resorte de aquí de la orilla no se abra muy feo. Entonces así lo vamos terminando. Vamos a terminando, deslizamos aquí donde empezamos, jalamos, vamos a cortar un pedacito larguito para esconder, lo sacamos, vamos a pasarlo con un gancho más pequeño para adentro y lo vamos a perder bien bonito. Salió volando. Ahí está nuestro gorrito ya reajustado de esta parte de aquí. Y vamos a esconder el hilito. Bien bonito. Vamos a tener cuidado porque si jalamos muy feo, el pilar que va quedando en realce, al tomarlo para esconder esta hebra que quieran abrazar mucho ese pilar, lo pueden jalar feo. Entonces yo voy haciendo cadenitas, lo voy metiendo. Siempre voy buscando aquí como este pilar, la parte oculta que está aquí abajito de él cuando tengo un realce por aquí abajito, sin que yo frunza muy feo ni jale, solamente es enlazándome ahí con cuidadito. Voy haciendo cadenita. Se oyen ronquidos, amigas, es mi gordo que está aquí, Dobby, está dormido aquí justo en mis piernas, no saben, ya se me durmieron, amigos, quiere dormir en mis piernas. Y entonces, aunque yo esté incómoda, pero si él no, pues ok, ya lo escondemos muy bien. Amiguitas, muchas gracias por haberme acompañado. Vamos a venir para trabajar este gorrito. Va a ser el primero que le vamos a ir haciendo todos los detalles de Winnie Pooh. Espero que les haya gustado. Ya saben que con este vamos a hacer todos los personajes. Las veo en el siguiente video. Gracias.